Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. I don't. Ayuda Fritz, puede probar Fritz, tiro abajo, palo está, gol. Coelho, uno para Curicurido, tres para la U, acá en la gran... Cuando parece que tienes todo resuelto, puede venir una jugada como esta. Centro para Coelho y el 3-2. Gol. De Granja, ahora lugar en el conjunto local. Coelho y el... El centro, viene el centro para Curicó, pelota larga arriba. ¡Coelho! Ese Coelho para decir que aquí está Curi del Santa Laura. No fue falta porque a partir de ahí es que el equipo de Curicó, lo dijimos, no tiene nada que perder, se va un centro de la fuente muy bueno y de cabeza, que no le da ninguna posibilidad a Galinde. Que pasa por arriba de su cuerpo gracias a esa velocidad que toma. Y ojo que está, yo no sé si está revisando. Usted me dice, Marcelo, ¿está revisando o está llamando a Ronnie? Walter Lema es quien está dando indicación. Son dos ayudantes técnicos los que tiene Gustavo Quintero. Uno es Leandro Espiritano, el que habitualmente... ¡Cuando viene golazo, golazo, golazo de Curicó! Claudio Borghi. ¿Qué se le pegó realmente en él? Ahí Castro que engancha. Está muy lejos de portería. A veces uno de esos no se va a animar de ahí. Le metió un zurdazo tremendo. Nada que hacer por dentro. Ya, con tal y cuando viene el equipo de Curicó. Espera Claudio por dentro. Ya, eso está. Y el palo vino en auxilio. Insistencia del goleador. Se frenó, levantó la vista. ¡Golazo! ¡Gol! Cuando le salía a Brian Cortés y con un piscinazo arriba, empata el partido, se para todo el banco de Curicó. Uy, Quintero fue visitante que gana por 1-0 de la Fuente. Coelho, ahí está el goleador uruguayo, que brinda la habilitación precisa, certera, profunda para Ronald de la Fuente, el enganche y puede ser el segundo. Maniobra notable de Ronald de la Fuente, gol, Curicó por 2-0. Yo la empiezo, yo la termino, dice Coelho. Pase en profundidad para De La Fuente, otra vez por el sector izquierdo. Dos jugadores que se tiran al suelo. Ramírez primero, Brito después, le facilitan la tarea al lateral De La Fuente. Y después, otra vez el doble 9 por adentro. Porque si no era Coelho... Hércole iba, dejando atrás la marcación de Lucas Carreño. Coelho descargando con Federico Castro, el centro. La pelota cruza, atención, Coelho. Desata la algarabía, desata la alegría del hincha curicano Diego Coelho. Todo por banda izquierda, el centro de Castro no puede ser despejado por el fondo y aparece con su pierna menos hábil Diego Coelho. Funciona el doble 9. Cuando vale, viene la carga, viene Mario, pégale adentro. Buena asistencia, el segundo de Coelho. ¡Golazo! El córner que había tirado, asistencia, Coelho, había errado una, abajo era Gómez, metiendo la contramarcha, lindo centro, mira el tercero, Coelho, golazo. La frente al pensador, las arrugas a la experiencia. Los ofensivo que había anulado a Gaete, por eso lo sustituyó Gustavo Huernde por banda de derecha. Tiene esa calidad para darle
este impasse. Persistencia de Sandoval. La de vuelta de Fritz. Viene el empate. Coelho, gol. ¡Gol! Diego Coelho para el 1-1. No había generado riesgo, ni el lanzamiento de esquina, ni la insistencia. Igual que Contreras, un 4-4-2 ahora con Gaete acompañando a Waterman. ¡Ojo que viene Coelho! ¡Está! ¡La picó! ¡Gol! ¡68 minutos del primer tiempo para la explosión de Júbilo en la Granja! ¡Curicó 1! ¡Cobresal 0! ¡Anotó Coelho! ¡Que no hizo libros, ah! Y qué bueno verlo desde la gestación, porque arranca desde un saque de meta de Deschamps, saca la línea defensiva y la importancia de salir marcando. A pesar de tener notar de inmediato nuevamente con Nadus, presión de Bruno Barthi. Coelho que viene, Coelho que va levantando para Rodrigo Holgado, la marca de Brian Béjar. Afuera está Ronald Lafuente. A ver cómo la termina Provincia Curicunino con el centro que vino para Coelho y el empate. ¡Gol! ¡A la vez! Señoras y señores, llegó el empate de Coelho. Yo le quiero proponer a nuestra producción desde el IACA. Hay más de 15 pases del lado de Curicó. Apunta, dispara la zurda. ¡Gol! ¡Gol del Curicuri! 65 de partido, al igual al conjunto de las tortas. No estaba muerto. Atención con esta carga que propone González. Última línea, saca centro, está para Coelho.